Llame al 1-800-596-5181. Hace 20 años, el padre de Milady, junto con cuatro otras personas de Cuba, se lanzaron al mar en una balsa en busca de libertad. Venían camino a Estados Unidos. De los cinco que salieron, solamente uno llegó a Tierra de Libertad. Los otros cuatro desaparecieron. Milady está aquí hoy demandando a su esposo Julio, porque ellos tienen una cuenta de ahorro con $10,000 y ella quiere tomar esta oportunidad en su vida, ella y su hermana, para de una vez por todas ir a Puerto Rico a verificar si el padre está o no está vivo, aunque han pasado 20 años y nunca han tenido ningún contacto de él. ¿Cómo responde, Julio? Buenas tardes, doctora Polo. Como bien le dijo mi esposa, nosotros llevamos 10 años juntos. Llevamos 5 años de matrimonio. A mi esposa yo la quiero, la amo con todo mi corazón. Pero no me apoyas. Yo la he apoyado durante 10 años que estoy contigo, que hemos dado. Toda la vida te he apoyado en todo. Yo ahora es que lo necesito. Toda la vida te he apoyado en todo respecto a tu padre, a todo lo que ha pasado en ti, todos tus problemas. Siempre hemos estado juntos. Doctora, nosotros tenemos un dinero ahorrado. Nosotros, como ella bien dice, estamos en compra de una casa, pronto tenemos el cierre, tenemos muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que ella está empecinada en que su padre está vivo, que su padre está vivo, que su padre está vivo. Ha ido a muchos lados y le han dicho lo mismo, ha ido a tirarse cartas, todas esas cosas. Eso para mí no... ¿Tú no crees en eso? Pero no yo creo sí. en eso. Y no yo solamente sí. que no crean eso. Yo para mí sí. tu padre está muerto. No, ¿cómo tú vas está a decir muerto. Eso? No digas esa palabra. Tu padre lo no que quiere descansar en paz. Es, no, debe dejarlo no, que descanse no, en paz. No, ¿cómo? No, no. No, él no... Doctora. No. Él no está muerto. Yo no pienso darle dinero para que ella vaya a Puerto Rico con su hermana. Es que, y menos doctora, ella, dos mujeres solas. Yo no lo voy a permitir. Sí. Testigo, que alguien trajo testigos. Yo ¿tú traje trajiste, testigo, mi hermana. Vamos yo a pasar al testigo, por favor. Dime, Julio, ¿qué ibas a decir? Doctora, el hombre que, por gracias a Dios, pudo llegar, que le cuenta las versiones a mi esposa, a su familia. Ajá. Todos los días contaba una versión distinta. Pero no los vio muertos. ¿Pero no los vio muertos? ¿Cómo no? Eso, no los vio muertos. ¿Todavía estás en contacto con él? Yo prácticamente no estoy en contacto con él, pero creo que parte de su familia sí, creo que lo conocen y saben su dirección, algo. Un día, hasta más, en una de las conversaciones, de los relatos que estaban haciendo... Pero él llegó traumatizado, doctora Polo. Él doctora, no te va a decir. Él estaba diciendo de que él se fue nadando, porque supuestamente el padre de Milady se quedó para darle auxilio a las otras personas que estaban. Porque él sabía nadar. Y por se eso fue nadando. No creo y que de ahogó. Momento empezó a sentir... ruidos y gritos y que miraba para atrás y no veía nada y era gritos y gritos. Claro, pero si era de noche, ¿qué va a ver? Exactamente, ¿qué pudo haber pasado, doctora? Pero mi papá sabía nadar. Okay. Yo quiero a mi esposa y la apoyo. ¿Tu nombre? Yusleides. Yusleides, ok. Buenas tardes. Yo estoy aquí porque yo estoy de acuerdo con mi hermana en ir a buscar a nuestro padre a Puerto Rico. Mi padre desapareció cuando yo tenía 3 años, ella tenía 10. Yo me acuerdo muy poquito de lo que yo viví con él, pero mi hermana se acuerda más. Uh-huh. Nosotras, mi hermana ha ido a espiritistas y los espiritistas a un espiritista le dijo que él puede que esté vivo porque él está clamando por ella. Yo jugué la Ouija. Uh-huh. La Ouija me dijo, me dio una dirección. ¿Te dio la dirección? ¿Que ella me la dio? Ajá, me dio una dirección en Puerto Rico, en Guanajuato. La calle Fénix. Sí. Ajá. Entonces, la única opción que nosotros tenemos es que él nos deje que ella use el dinero para ir a Puerto Rico porque a buscarlo. Doctora Polo, mira... ¿Y tú no tienes dinero? Yo en este momento no estoy trabajando. Mm. Él oye, ¿no se les ha ocurrido a ustedes agarrar las direcciones de esas casas esa calle? Sí. Escribir a cada una de las casas. Podemos ir allá. Yo lo que quiero es ir con mi hermana, que él esté tranquilo, porque yo no quiero hacerlo a sus espaldas, doctora Polo. Nosotros nos llevamos bien, somos...
queremos una familia, hacer nuestra vida aquí, que no hemos podido ni tener hijos, porque mi trauma de que mi papá, es obsesión lo que tiene. Yo obsesión. Mis amistades. ¿Hay algún otro, testigo en este caso? Sí, doctora, yo traigo un testigo. Vamos a pasar al testigo del demandado. Doctora Polo, please. Entonces, cuando yo, cada vez que veo a alguien en la calle que tiene este corte de pelo, o yo sé que puede lucir diferente, yo siempre estoy buscando que tal vez sea mi papá, tal vez lo conozca, tal vez él no se acuerda, pero él tiene familia y lo estamos buscando. Y él es mi única chance, porque esa cuenta, él siempre me dice, si te vas con ese dinero, no voy a permitir que vayas a Puerto Rico con tu hermana, no lo voy a permitir. Hola, su nombre. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Diana María Polo. ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana, ok. Bueno, Diana, su testimonio en este caso. Bueno, mire, doctora, yo vengo aquí más bien a implorarle a usted, a suplicarle, porque el papá de ella es mi hermano. Yo soy la tía de ellas dos. Ok. Entonces han sido 20 años bien duros de búsqueda, de gastar dinero. Y ya usted ve en la... Yo lo voy a encontrar. En la, como si hubiera sido ayer. Exacto. Son 20 años ahí sufriendo, viviendo, gastando lo que no tenemos. Que de verdad... Y yo lo que quisiera es buscar una manera de ver cómo estas dos muchachitas existen, van a una terapia o algún... ¿Usted está en desacuerdo con que vayan a Puerto Rico? Es mi hermano. ¿Y es tu hermano? Y yo lo he buscado y yo lo sufro. Debes entenderlo. Claro, es una cosa absurda. Pero estás en desacuerdo con que ellas vayan a buscar. Yo te quiero a ti, tú sabes que yo por ti doy la vida. Más en las condiciones que esas dos niñas están. No voy a permitir que hagas eso. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tenemos un panel de expertos y vamos a continuar hablando sobre este caso. Qué sufrimiento aún con 20 años de tiempo que han pasado. Es increíble. Pensamos en seguir. Ya tienes que olvidarte que él está entre nosotros. Si tú no le das una misa a este espíritu, quien se va a enfermar eres tú. Caso cerrado.